combate. Sí, soy yo. Muy buenas a todos, soy Filthy Eagle y bueno, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Borderlands de Pre-Sequel y se me había ocurrido una idea cuando estaba grabando el fondo del vídeo en el que os respondía unas cuantas preguntas y tal y cual, y se me había ocurrido empezar una serie, no sé si os gustará o no, depende de lo que me pongáis en los comentarios, la seguiré o no, de retos, una serie de retos que me vayáis a ir proponiendo vosotros y que iré haciendo... no sé si semanalmente o dos veces a la semana, depende de la acogida que tenga este vídeo, pues iré haciendo más retos o no, o haré alguno o no, depende de vosotros solamente. El primero lo voy a proponer yo, ya que es una idea que se me ha ocurrido a mí y como nunca he hecho ningún reto así en plan empezando, no puedo comentarlo a vosotros. Así que la primera de todas, el primer reto de todos lo voy a proponer yo, que va a ser acabar con el centinela sin hacer ni un disparo, ¿no? Sin disparar ni una vez el arma. Aquí lo estoy disparando para que veáis que puede disparar, pero no la voy a disparar. Y aunque la dispare, aunque se me escape un disparo, no va a hacer nada porque es una Moxie Probe de nivel 1. Es una probe de nivel 1 que me la ha puesto nada más que para darme un poco de vida cuando haga daño, porque, ¿qué queréis? Es el Centinela Invencible, no me lo voy a cargar sin disparar y encima sin nada que me dé vida. Voy a estar usando al Jack el Guapo de las granadas, voy a estar usando un Shooting Star para... Bueno, voy a estar usando tanto granadas como dobles, así que voy a estar usando un Shooting Star para que los dobles puedan hacer más daño cuerpo a cuerpo, que la verdad funciona de vez en cuando bastante bien. Una Stormfront para hacer daño eléctrico, que en 6 de las 7 fases que tiene este señor me va a ser muy útil. Un Arctic Bomber para no gastar tantas granadas cuando esté en el aire, tiene una probabilidad de no gastar granadas cuando esté en el aire. Y un Bestman porque no es el mejor de todos, quería uno que tuviese más 6 en indemnización justa, pero es el que he encontrado, no he encontrado ninguno mejor. Si encuentro uno mejor pues ya me lo pondré, pero tampoco llevo demasiado con Jack el Guapo como para haber encontrado los mejores modificadores de clase. Bueno, las habilidades que voy a estar usando van a ser toda la rama de la izquierda y toda la rama de la derecha prácticamente, para darme más habilidades para los dobles de Jack y indemnización justa, que nos dará muchísimo daño de granadas y nos daría muchísimo tamaño de cargador para las Tedior, pero no voy a llevar ninguna Tedior porque no voy a estar usando armas, pero bueno. Luego tiene mi escudo para que los Jacks tengan escudo y puedan hacer daño con el Shooting Star. El alijo de Jack y a mi señal para lanzar muchas más granadas sin tener que gastar granadas y tener más daño con ellas. Ascenso en las filas para que algunos Jacks salgan cabronazos y hagan más daño. Y aquí algunas habilidades tanto para recuperarme en vida como para ir consiguiendo daño. Y para que los Jacks vayan explotando, vayan haciendo novas, vayan teniendo escopetas y me puedan revivir si acabo cayendo al suelo. Así que bueno, creo que con esta explicación ya podemos empezar con esto. He de decir que he probado un poquito nada más este reto en el vídeo que dejé de fondo en lo de las preguntas, pero en ese vídeo sí que disparaba. Así que no sé cómo va a salir esto, estoy yo aquí como en primicia intentando esto, así que no sé si va a salir bien, no sé si va a salir mal, espero que no sea un gran fail y que al menos pueda subirlo. Y si esto sale bien, pues en los comentarios o en el Ask o en el Twitter, lo dejaré todo en la descripción y tal, para que me podáis preguntar o proponer los retos que queráis. O si no, podéis simplemente ponerlo en los comentarios y ya está, no hace falta que vayáis al Ask o al Twitter, pero haré más caso si me lo ponéis en los tres sitios que si solo me lo ponéis en uno, está claro. Bueno, lanzo los Jacks y vamos a lanzar unas cuantas granadas. Vamos a intentar que los Jacks le lancen granadas también. Hostia, pues la vida se quita bastante rápido. Eso, con eso no contaba. A ver, venga, que salga el segundo. Vale, venga. Más granadas. Esperemos que esto salga bien, porque al menos las primeras fases van a salir muy fáciles, pero la fase gigante no sé cómo hacerle daño con las granadas. ¡Ostras! Me han explotado las mierdas estas. Uf, tengo que tener mucho cuidado con las Stormfront, porque la verdad pueden hacerme mucho daño si me quedo cerca de las pequeñas cositas estas que explotan. Vale, me he quedado sin granadas, vamos a ver si esto me suelta algunas. Sí, me he soltado algunas. Vale, este ya está muerto, vamos a esperar a su fase sin escudo, que esta creo que va a ser la más complicada con creces. Venga.
Al menos aún conservo los jacks desde el primer lanzamiento. Vale, venga, pues las voy a lanzar todas porque ya está. Porque sí. Ahí tengo una más. Vale, ya está. Pues ha sido muy rápida la primera fase, ¿no? No esperaba que fuese tan rápida. Ya se me van a ir, sí, ya se me han ido los señores estos. Voy recuperando aquí granadillas. Va a salir el grandote, ya me está dando miedo. Uf. Espero que no me dé muchos problemas. Venga, que llevo 6 granadas, necesito las otras dos más. Que ya va a salir, venga, que ya va a salir. ¡No! Que me va a comer. Bueno, pues nada, me comerá. ¡Ay, ay! No, ya era. A ver, aquí. Bueno, pues nada. Le vamos a lanzar las que tenemos y ya está. Pues le hace un buen daño, ¿eh? Esperemos que le haga un poco más cuando esté... O sea, esperemos que no le haga tan poco cuando esté en el modo... En el modo eléctrico, pero bueno. Se intentará. A ver si consigo hacerle un poco de daño de cuerpo a cuerpo con el Shooting Star. Aunque no creo, no está muy cerca como para hacerlo. Vamos a lanzarle las granadillas de nuevo. Ahí, eso está bien. La última con el... Con lo de la granada gratis. Vamos a buscar más. Aquí hay... ¡Ay! Joder, pues está complicadillo el gordo, el Jack gordo, o sea, el Jack gordo, el centinela gordo. Pensaba que iba a recibir más daño con las Stormfront, pero es normal porque no se le pueden quedar justo en la cabeza. No me deja montarme aquí. Ah, ya está. Venga, granada de nuevo. Vamos a ver si los Jacks le hacen un poco de daño, pero no creo que no. Necesito encontrar más granadas. Más granadas, más granadas, más. Vale. Esto empieza... Vale, he desperdiciado una granada como el puto culo, pero no pasa nada. Esto empieza a ponerse complicado, gente. En vida no voy mal porque llevo la Pro que me va a ir dando vida. Pero en daño creo que voy a estar un poco obsoleto si no consigo encontrar una forma de hacerle más daño cuando no tenga escudo. Venga, venga. Intentamos darle con el puñetazo. No, no podemos, ¿no? Que casi, que llego a darle. Ay, no. Me cago en la puta. Ay, ay, ya le doy. No. Me está quitando demasiada vida. No, me muero. Voy a dejar aquí una. Ya está. Vale, no puedo quedarme tanto tiempo sin lanzarle granadas porque me voy a acabar muriendo. Esto empieza a ponerse complicado con la mierda de que no se le quita el escudo. Mierda, ¿no? Joder, y me desaparecen los dos círculos justo enfrente. Me cago en la... Hostia. Voy a intentar lanzarle los jacks justo enfrente, justo en la cara. A ver si así le hacen un poco más de daño. ¡Hala! Bueno, pues creo que aquí va a ser mi... Ah, no, pues mira. Pensaba que iba a morir ahí, ¿vale? Jacks, hacerle más daño, coño. Hacerle más jack daño. Hacerle más Jack Daniels. A ver, aquí hay más... Me desaparecen los putos círculos en la cara. Es normal que no... Joder, otro círculo que me desaparece la cara. Quiero granadas. Necesito. Aquí, granadas. Vale, 4, joder. Vale, ya está. Venga. Venga. Más daño. Más daño. Más daño. Ya está. Creo que con esto se le va a quitar esto un poco. Pero no del todo, no sé. Uy, casi. Ha salido un cabronazo. Pero no. Necesito encontrar alguna forma de quitarle más vida así, cuando está en este modo. Y no voy a cambiar de granada porque no, lo vería un poco feucho. Vale, ya está esto. ¡Sí! Ahora es cuando viene la parte complicada, la parte del jack eléctrico. Oh. No sé qué voy a hacer ahora. Venga, empieza el modo eléctrico. Aquí empieza lo hardcore. Joder, a ver. Vale, golpetazo en el suelo. Le lanzamos las granadas eléctricas. No le quito nada. Esto es una puta mierda. Me cago en todo. ¿Y ahora qué hago? Yo con este. Muere, puta. Hazte daño, hazte. Agáchate. Agáchate, chupa. Digo, ¿qué? Agáchate. Quiero hacerte daño. Quiero hacerte pupa. Lanza los jacks aquí. Vale. Ahí los jacks van a hacerle un poco de daño, supongo. Joder. Pues vamos a estar un poco apurados con esta...
con esta parte del centinela eléctrico. Venga. No, no le hacemos nada. Necesito que los Jacks le hagan algo. Necesito que los Jacks le hagan algo. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué le ha quitado tanta vida? Habré sido mi... ¡Coño! Vale. He encontrado alguna forma de que le hagan mucho daño. No sé si le están dando con el Shooting Star o algo. Pero le hacen mucho daño. Es verdad, puedo... Mierda. ¡Ostras! ¿Cómo se ha muerto? ¿Perdona? ¿Le habrán hecho daño con el shooting? En lanzar las granadas a este. Vale, que solo nos queda la última. Que solo nos queda la última fase, que es la más sencilla. La más puto sencilla de todas. Y encima llevo un escudo con resistencia a la corrosión para esta parte en concreto. Hola, 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 vale. Ya tenemos hecho esto. Ya tenemos esto hecho. Ahí sí. Venga, solo queda que se acerque un poco y reciba pupita. Recibe pupita. Siento el poder de Hyperion. Oh, me ha quitado mucha vida. Oh, no, no, y no llevo los jacks. Me cago en la puta. Aquí he montado. Creo que así. Vale, la he cagado un poco. ¡Oh! Me he revivido con un centinela que había. Con un centinela. Uf, con un guardián que había abajo. Vale. Venga, que nos queda muy poco, que nos queda muy poquito. Que nos queda muy poquito. Necesito granadas. Necesito más granadas. ¿Dónde hay granadas? Necesito granadas. Aquí Q no salen granadas. Quiero granadas. Aquí, granadas. ¡Ostras! Todas. Me he quedado atorado. Me he quedado atrapado en el brazo de este señor. Vale, venga. Vale, ya está. Ya está. No te pongas las manos delante de la cara, por favor. Ahí. Bien. Una tras otra. Y otra. Y otra. ¡Oh! 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 ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Uh! ¿Qué pasa, eh? Estás muerto. Sufre, ahora sí puedo disparar. No puedo creer que lo hayamos conseguido. No puedo creerlo. A la primera. A la puta primera. Sin ningún disparo. ¿Eso era legendaria? Ah, no, no. Era dinero legendario. Joder, venga ya. Pues nada, gente. A la prim... ¡Oh! ¡Al fin! ¡Al fin he conseguido un puto long nail de este tío! ¡Joder! No sabéis la de intentos que llevo intentando conseguir un puto long nail de este tío. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Qué buen comienzo para la puta serie de retos! ¡Qué buen puto comienzo! Así que, bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha servido de algo, si al menos os ha entretenido, ya sabéis, podéis darle a like. Comentad si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más. Que tengáis un buen día y hasta la próxima. Un puto long name en el puto primer capítulo. Ah, se me olvidaba decir. Si tenéis alguna sugerencia de reto, ya sabéis, ponedla en los comentarios. Que ya seguiré el reto más votado más adelante. Si hay un reto que está muy votado en los comentarios y muy votado en Twitter o en Ask, que tenga muchos likes, lo sumaré todos en un mismo reto. Pues si por ejemplo me ponéis el mismo reto en los comentarios en Ask y en Twitter, y entre todos los comentarios, entre el comentario, el Ask y el Twitter tiene 20 likes, pues será ese el que tenga más likes. Si otro tiene solamente en los comentarios 30 y otro, aunque sume los 3, no les llega, pues solamente haré el que tenga 30. Haré los que tengan más votos positivos. Si encontráis otro que tenga lo mismo que vosotros queréis, pues simplemente darle más votos positivos. Porque va a ser el que siga, va a ser el que tenga más votos positivos. Así que nada, que tengáis un buen día y hasta la próxima. ¡Me gusta! ¡Vaya, gracias! Comprendo tu punto de vista. Hace tiempo que la resistencia necesitaba a alguien como tú. ¡Nos vemos en otra aventura!